Ecco. これ昼ですって、コットだけね。ご時間ですって、コットね。はい。これ昼です、コットね。はい。基本ところは、ご時間で、ご時間だけ。大丈夫ね、この。なかったら、どうね、普通に。ええ。ただ、あかん。ただ、あかん。ただ、あかん。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y los llamó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy celebramos esta solemnidad de nuestro santo patrono, Santiago Apóstol. Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano de Juan, hermano carnal, y compañero de Pedro y Andrés. Antes de seguir el llamamiento de Jesús, que los convirtió en sus apóstoles, estos pescadores del lago de Genezaret se habían acercado a Juan Bautista para escucharlo. Junto con Pedro y con Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. Él fue decapitado, fue martirizado en el año 43 de este año de Cristo por Herodes Agripa I. Vamos a comenzar esta Eucaristía a pedir que por la intercesión de nuestro santo patrono, Santiago Apóstol, podamos realizar toda la misión de la Iglesia en nuestras comunidades de la parroquia y que este celo misionero de Él pueda contagiar a nosotros también en nuestra entrega de vida para la misión. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que Santiago fuera el primero de entre los apóstoles en derramar su sangre por el Evangelio, fortalece a tu Iglesia con el testimonio de su martirio y defiéndela con su valiosa protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento y vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros y en ustedes la vida. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús
y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y a más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero ese de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento.
la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la